¡Qué jodido estás de la cabeza! Es Fiston Day. Es que se está viendo el salón y yo, ¿este qué está viendo? Vale. Y así es como piensas felicitarme el año. Sí. Por favor, que vale. Me vas a decir que no te ha molado. Ha sido largo e intenso. Ya. Yeah. Es que voy a hacer una cadena. ¿Una cadena humana? Es una cadena. He puesto una canción de YouTube y te la tengo que bailar. Ahora tú le tienes que felicitar a alguien. Las fiestas bailando una canción del Just Dance por el YouTube. No, eso no va a ocurrir. Sí, bicho, sí. No va a ocurrir. Sí, bicho, sí. No, no ocurrirá. Sí, tienes que hacerlo. Nope. Joder, es que tampoco lo he grabado, vaya puta mierda. Yo sí. ¡Oh, qué cabrón! Sí, estoy grabándolo. ¿Pero entero o...? Enterito, desde que has empezado a pegar saltitos de ardilla. Sí. Cuando te he dicho, ojalá lo estuviera grabando, pues he abierto el X-Split y lo está grabando. Pero entonces no lo has visto desde el principio, ¿no? No, pero paso de volverlo a repetir otra vez. Ha sido un poco penoso, pero bueno. Ya, es que es demasiado penoso, ahí está la cosa. Faltaba que estuvieras sin gallumbos y que te saltara la cosa, y pegando lanzazos contra el pantalón y eso, pero no. No, no enseñas el pene, estoy grabando todavía. ¿Quieres ver cómo me las he apañado para tener un árbol de Navidad en casa? Enséñalo a mis suscriptores y tus suscriptores, va. ¡Hola, muy buenas! Aquí he visto... Aunque parezca... No, mi voz era un golpe de efecto, ¿vale? O sea, yo realmente no he eructado. No, era beatbox. Efectivamente. Era gasterbox. Mira, el beatbox se hace así. Espérate, voy a pillar la gorra. De mientras que sepáis de que estoy esperando para hacer la cena de Nochebuena. O sea, esto es muy random. Ahí va, ya veréis. Enciéndeme la luz al menos, que se me vea. Ahora se me ve. Joder, tío, me ha repetido hasta las lentejas que he comido hoy, macho. ¿Ves que te he dicho que está muy mal? ¡Qué puto asco! Oye, esas gafas que las compraste en Mojang, ¿no? No, me las compré en una tienda de los chinos de aquí de Madrid. Ah, parece de Minecraft.
Me costaron, es que son piselas. A ver, ves, ves. Stop the hipster, dice Carla. Así pues, yo te atrapo. Con la oreja de lado. Vale. Bueno, pues nada, eso, que feliz año nuevo para ti también. Sí, igualmente. Y no, la verdad es que nunca me han felicitado el año nuevo como lo has hecho tú. ¿Ves? Soy el único especial, mira, soy el iluminado. No, somos. Somos. Aún no lo he dicho en mi canal. No hay que decirlo, no hay que decirlo. Ah, no hay que decirlo, que tenemos noticias. Falta cierta persona por ahí. Pero, que ya habrán visto en mis favoritos, que es First on Life. Tenemos a First on Die, tenemos a First on Life, y aquí vuestro seguro servidor, Pichurra 1970. Ay, pero no está por aquí esta mujer. No, no está. Qué lástima. Bueno, ya se la presentaremos, ya habrán cositas y ya sabrán de qué va la historia. Se adelantan nuevas. Pichu, ¿qué? Este año 2014, yo quería hacer una cosa. Y no, en ningún momento de este año me has dejado hacerlo. Corto de grabar, espera. No, tienes que dejarlo grabando porque quiero que todos lo vean. Todos mis suscriptores también lo van a ver. A ver. Voy a hacer eso que nunca me has dejado hacer durante todo este año. ¿Qué es? Voy a ir a prepararlo porque lo voy a hacer. Está decidido. Lo voy a hacer. ¿Vas a tardar mucho preparándolo? No, voy a tardar 2 segundos. 1, 2. Pero a partir de que yo diga ya. Ah, vale. Hijo de puta. Se va y cuando diga ya es cuando yo lo tendré preparado. Sí, sí, sí. De mierda, enseño mi poro. Que ya lo he hecho. Sí, lo he visto por aquí, pero salía en negro. Era un fantasma. Es un fantasma. ¿Podrías enseñar a los suscriptores ya la daga que se ha comprado Carla Diamonite? Aunque ha dicho ya. ¡Ya! ¡Ya! Cuenta los 2 segundos. 1, 2. ¡Ya está! ¡Ya lo tengo preparado! ¡Qué rápido, tío! 2 segundos. ¡Lo sé! Voy a prepararlo porque quiero hacerlo. Llevo mucho tiempo deseando hacer esto y nunca me has dejado. Y hoy lo voy a hacer. Vale. Pichurra. ¿Qué? ¡Te voy a enseñar mi salchicho! ¡Ah! ¡La salchicha de Piston Dive! ¿Ves cómo está loco perdido? O sea, no, está de psiquiatra. Yo no sé cómo me junto con estas personas. Además, eso ya lo hizo el Mangel, no, el Rubius lo hizo. Si te metes en el chat roulette con eso. Su chopstick. Lo vi. Es uno de los pocos vídeos que he visto de él. Pero lo vi. Está muy fría, ¿me la puedo quitar ya? Sí, ya te la puedes quitar. ¡Mira qué gracioso es esto! ¡Pichurra, que te den! Vale, vale. Sí, tope Luffy. Bueno, felicita el año, ¿no? A la gente. Porque llevamos ya un rato grabando, no sé cuánto, la verdad. No he puesto el timer. Quiero felicitarlas como el rey. ¿Cuál de los dos? Es que en España somos tan pros que tenemos 2 reyes. Tenemos uno jubilado que no quiere dejar el cargo casi y el otro que queda. Y perdón, con este dedo. Y el otro que queda que. Carlos, que se me da mejor. Y más ahora, mira. Que es más joven, es el rey 2.0. Mira, Carlos se me da mejor, ya verás. Con la boca llena, ¿no? Me lleno de satisfacción. ¡Qué asco, tío! ¡No! ¡No sé cómo poner la mano delante de tu visión! ¡Qué asco! ¡Tío! ¡Por Dios! ¡No! ¡Me van a llenar! ¡Se va a llenar el canal de hates por tu puta culpa! Aquí veis las cerdas de Fir... ¡Ah! Tío, si fuera en mi casa esto estaría recogido ya. Tengo 3-4 perros en casa. ¡Dios mío! ¡Parece comida de gato! ¡Qué asco! Está bueno, voy a por un trozo. ¡Ah! Las guarradas de Fist on Die. ¡Ah, tío! Me recuerda aquella vez que... ¿cómo se llamaba? Espérate, ¿Loquillo? Sí. Loquillo pilló una curva que te cagas en San Juan y para conseguir más viver se bebió sus propios vómitos del vaso. Es cierto, yo lo he visto, estaba en directo con él. Oye, Pichu, te ha salido una verruga. Ah, no, espérate, es un trozo de salchicha. Espérate. Espera, se la come. No, la he quitado. Vale, vale, vale.
Bueno, pues chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Feliz año nuevo. Random. Feliz año nuevo. Y bueno, que sepáis de que tenemos muchas noticias para vosotros. Lo veréis en nuestros canales próximamente. Como van apareciendo seres extraños en la penumbra. ¿Es cierto? Sí. Moncaramichi. Me ha llenado de orgullo y satisfacción haberme sacado la salchicha del pantalón. Pero es que la voz del rey no es así, la voz del rey es más, más cultural, es más. Sí. Me llena de orgullo y satisfacción. Me llena de orgullo. Es como entre Jolimbo y Bubu. No, ese es ladrillito, tío, no jodas. Ese es ladrillito. Ay, Dios mío. Bueno, pues chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, likes, favoritos. Feliz año nuevo y este 2015 con fuerza y, como dice David y Jorge, mucho garrote. Vale. Adiós.